Bueno, estamos en uno de los stands más grandes que todos los años está aquí por la apuesta para el turismo, que es de la cadena Blue Bay. Y hablamos con doña Iglesia, que nos va a hablar también de esta propuesta para este año. Siempre me sorprende con algo nuevo y que, bueno, a mí me encanta estar aquí. Bueno, lo primero, un placer teneros aquí una vez más, como siempre, acompañándonos en todo. Te lo agradezco muchísimo. La verdad, se espera muchísimo este año, pinta todo muy bien. Si Dios quiere, para todos será un año fantástico, divino, y que nos dé mucha suerte a todos. Tenemos grandes objetivos este año para el grupo, seguimos luchando, intentando llegar a los objetivos que se buscan, y la verdad estamos muy muy contentos en todos los aspectos, y la feria tiene muy buen aspecto este año y un volumen importante de trabajo. Carga también de todo, como toda la familia, ¿no? Pero también el sector inmobiliario, de ventas y tal. ¿Cómo se han visto este año? ¿Se ha visto creciendo más turistas? El sector inmobiliario y la inversión sí ha crecido bastante por tema de promociones completas. Lo que es el sector inmobiliario pequeño, por decirlo de alguna manera, se ha visto bastante afectado este año pasado. Gracias a Dios ya parece que va arrancando muy poco a poco, porque va muy lento. Pero con las demás inversiones acabas acaparando para poder ir moviendo el tema y que vaya funcionando más o menos. Esperemos que este año el sector inmobiliario nos regale un respirito más y pueda avanzar un poquito más adelante, y a ver si Dios quiere y va arrancando poco a poco. Muchísimas gracias y enhorabuena por hacer crecer todas esas empresas para la Costa del Sol también, con la gastronomía, hoteles, el del año pasado que se presentó, el nueva fusión también con el de Madrid, que era precioso. Sí, sí, la verdad estamos muy contentos con la gestión que llevamos este año pasado. El que entra se espera con muchísimos objetivos y esperemos poder seguir luchando y poder seguir complaciendo a todos nuestros clientes, a toda nuestra gente, y seguir luchando para que haya más puestos de trabajo, más alegría para todos y funcionemos fantásticamente bien. Gracias a ti, cielo, gracias. Hablamos con el director general de operaciones, el señor Carat, y que desde aquí, desde Blue Bay en Fitur Madrid, una vez más apostando por el turismo y fomentar cada vez más toda esta ampliación en todas sus rutas hoteleras que tienen por todos los lugares, y que me encanta porque siempre nos sorprende, como el año pasado con el Hotel de Madrid, su fusión, y que bueno que el señor Carat lo va a hacer divinamente, mostrarnos todo este escaparate turístico. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues estamos genial de saludaros este año, ampliando, que tenéis un stand maravilloso, sí. Y lo hemos comentado con varias personas, vaya apuesta por el turismo Blue Bay este año, valiente stand. La verdad es que sí, tenemos un equipo de marketing que ha hecho un trabajo excepcional con la cabeza de Renata. Tenemos un stand precioso, tenemos dos plantas, tenemos la Liga Árabe encima nuestro. La verdad es que estamos muy muy contentos de haber podido hacer este stand este año. ¿Cuál ha sido vuestra apuesta en escena en Fitur 2017 de cara al turismo? Bueno, principalmente todo el tema de nuestras renovaciones de la planta hotelera y principalmente nuestra expansión. Hemos abierto un hotel en Italia, estamos abriendo hoteles también en Egipto, en general en EMEA y también en la zona de Sudamérica. Hoy por hoy, ¿no? Podemos mencionar cuántos hoteles en fusión también con otras compañías tenéis. Estamos rondando los 60 hoteles ya. ¿60 hoteles? La verdad es que es una maravilla. Tenemos hoteles desde la puesta de Omán en Beirut, acabando por Cancún, con lo que cuando el sol levanta por un sitio, se acuesta por el otro y van dando la vuelta si nosotros estamos ahí. ¿Cuál es vuestra filosofía? No, la verdad, nuestra filosofía es cliente puro 100%, servicio, atención, bueno, un poco nuestra iniciativa total que tenemos, y después la línea de innovación, que estamos muy fuerte en ello. ¿Podríamos hacer un balance del año 2016? ¿Cuántas personas, cuál sector turístico habéis tenido? No, la verdad es que el balance nuestro ha sido absolutamente impresionante. Te voy a dar una cifra. Tenemos un hotel que es el hotel más grande de Europa, que es nuestro hotel insignia Blue Bay en Alcudia. Tenemos 1.600 habitaciones y tenemos 5.000 clientes diarios en nuestro hotel, dando más de 15.000 servicios al día. O sea, solo imagínate con ese. Imagínate también otro hotel en Esmeralda, Cancún, que tenemos más de 1.000 habitaciones haciendo lo mismo, teniendo 3.000 personas dando vueltas todo el día por allí. O sea que, bueno, la verdad es que es glorioso tener todo eso. Pues, señores, enhorabuena, sois de verdad. Para mí, tanto vuestra apuesta en Marbella como en todos los lugares del extranjero, de verdad que sois geniales, lo hacéis muy bien. Y yo creo que ahí reside vuestro éxito, ¿no? Nos estáis mirando con unos ojos con mucho cariño. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias.